please read your question and show me your question too. Do you play any sport? Okay, come on, Guillermo. Do you play any sport? Repeat me. Repeat. Okay. Do you play any sport, Guillermo? Yes, I do. Perfect, Guillermo. Very good. Okay, let's go to Camila. Camila, please choose one of your questions. Okay, you're gonna ask to Angelina Cáceres. Okay, Angelina, please open your camera. Okay, come on, Camila, ask to Angelina. Do you have any pets? Okay, Angelina, please answer the question. Do you have any pets? Okay, Angelina, are you there? Creo que Angelina no. Yes. Okay, come on, Angelina. ¿Y tu cámara, Angelina? ¿No te he visto, ah? Okay, Angelina, come on. Do you have any pets? Come on, Angelina. Si no entiendes algo, dime para ayudarte. Okay, a ver, what about Joel? Joel, please open your audio. Joel, ¿estás ahí? Chicos, cuando no abren su cámara y no tienen el audio, yo puedo imaginar que ustedes me han dejado ahí la computadora. Yes. 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 ¿Sí, miss? Yes. Yeah, okay. Vamos con Angelina primero. Angelina, please answer the question. Yes, ¿qué más? Yes. Yeah. ¿Y do? Yes, I do. Porque la pregunta va hacia ti. I do. Okay, o sea que yo digo, sí, yo tengo. Yes, I do. Si no, tú sería, no, I don't. ¿No es cierto? Okay, very good, Camila. Thank you so much. Thank you, Angelina. Okay, Alexi, to Luisa, do you have your questions? Luisa, show me just one. Show me just one, okay? Luisa, you're gonna make a question to Jawel. Jawel, are you, ¿estás ahí, Jawel? Open your webcam, open your... Aquellos que no tienen cámara, sorry, pero no los puedo calificar igual que el resto que sí se está esforzando, ¿ah? Okay, Luisa, ¿qué tal? Sí, Jawel, dime. Yo. Jawel, ¿por qué no abres tu cámara, mi amor? ¿Qué pasa? Es que mi cámara está mal lograda. Ya, güey, pero tenían toda esta semana para poderlo solucionar, ¿eh? Yo no sé. Y mis ahorita también estoy solucionándolo por mí esto, porque también está que me dicen que lo solucionen los profesores. Ya, yeah, es que es la única manera de saber si están trabajando o no. Ok, ya, güey, please answer the question for Luisa, ¿ok? Luisa, please make your question. Do you eat your vegetables? Okay. Luisa, can you show your answer, please? Ok. Do you eat lots vegetables, Jawel? Do you eat lots vegetables? Jawel, come on. No. No, okay. No. No, that's it. No, I don't. No, I don't. Acuérdate que el doesn't lo utilizas para he, she, it, okay? Si yo digo I, es don't. Es más, la pregunta está hecha con do you eat. Desde ahí te das cuenta que es con don't o con do. ¿Ok? Ok, good. Jawel, please practice. Very good, Luisa. Ok, Reina, please. One of your questions, ¿ok? Reina, uno de tus preguntas. Una, just one. Ok, Rodrigo, you're gonna ask this question. Rodrigo, ¿estás ahí? Did you listen to me? Open your camera, Rodrigo. No tengo cámara, mi. Okay, open your audio and answer, okay? Ray, yeah. Please, show me your question. Sí, de hecho.
Reina. Reina, abre tu audio. Reina. Ok, Reina creo que tiene problemas con el audio porque no me escucha. Ok, Lexi, tú. Ok, Ivana, please, show me one of your questions. Does he play the guitar well? Ok, can you show your question, please? Ok, yes, Nahuel, please, Nahuel. Does, ok, one more time, Ivana, I can see, one more time. Does he play the guitar well? Okay, does he play the guitar well? Please show your question, Ivana, to Nahuel. Okay, Nahuel, come on. What is that? Sorry, Rodrigo, what is the answer? Does he play the guitar well? Does he play the guitar well? Rodrigo? Look at the question. Does he play the guitar well? No. No, he doesn't. No, he doesn't. Ok, Reina, pero tenías que haberlo hecho aquí, ok. Yo te voy a estar calificando por lo que sea una oración aquí. Estás ahí mirándome y no, ya tenías que haberlo hecho. Hay varios compañeros que lo están haciendo aquí, sus oraciones. Así no lo hayas hecho de tarea right now, ahorita. Ahí te puse varios ejemplos ahí en el repaso que hemos hecho. Ok, chicos, ya ves, tienen que practicar, ¿eh? You have to practice, ok. Ok, las mismas preguntas que has utilizado hoy, lo vamos a utilizar on Wednesday. Así que si no lo hiciste hoy día, very good Jamila, very good Luisa, very good Ariana, and everybody, hay algunos que me falta mencionar que sí hicieron su trabajo, ok. Pero eso mismo que has hecho hoy día, igualito, me tienes preparado para el día miércoles. O sea que Jamila, Ariana, ya no tienen que hacerlo, ya lo tienen hecho. El resto que no lo hizo, por favor, prepárame your 5 questions en hojas de colores o si no, en hojitas blancas, así como Guillermo lo ha hecho. That's okay. ¿Ok? No, yes, wait a minute, Mateo. No lo pierdas, porque todavía lo vamos a seguir utilizando. ¿Ok? Yamila, y los quisiera. On Wednesday. Yes, Mateo, what is your question? ¿Y cuántas oraciones son en total para hacer? Oraciones, son preguntas. Bueno, son interrogativas. ¿Cuántas preguntas? 5 questions, ¿ok? Y te preparas para poder aprender a responder también, ¿ok? Acuérdate, practica, por favor, tu PowerPoint que te envié la última clase que tuvimos antes de vacaciones. Practica para que sepas cómo responder, ¿ok? So, acuerda que cada clase es evaluada. Y no hay el mismo hice, mismo olvidé, mis esto, mis el otro, ¿ah? Estoy haciendo recordar, on Wednesday, ¿ok? Haces your 5 questions en hojas de colores, lo vamos a utilizar en clase. Ok, bien chicos, lo que les había dicho, solamente aquí les voy a poner los temas para que vayas practicando. No para que hagas un trabajo, para que hagas una tarea, ni nada. Para que vayas practicando. Sobre el diálogo hablamos todavía el miércoles, porque todavía tenemos una clase más esta semana. Ok, let me show you. Te voy a poner aquí los temas que tienes que practicar, por favor. I don't know if you're going to take notes. No sé si lo vas a tomar en notas, si le vas a tomar foto, ¿ok? Pero necesito que sí, por favor, lo tomes en cuenta. Ok, entra vocabulario, por favor, entra vocabulario. Ok, tenense, voy a menos. No sé si ustedes lo pueden visualizar aquí, porque yo les saco los temas de mi PowerPoint, que ya lo he hecho. Ven esto, ¿verdad? Ok, aquí están los temas, chicos. Ahora sí. ¿Sí lo ven, verdad? Ya. Sí. Ya, acá hay temas que se repiten, así que no los copies doblemente. Food, hemos hecho vocabulary about food.
Hemos hecho countable and uncountable nouns. Ok, countables and uncountable nouns. ¿Qué más hemos hecho? Fruits and vegetables. Ok, todo esto hemos hecho este bimestre, ¿eh? Fruits and vegetables, ahí apúntalo. What else? ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho the simple present interrogative, que estamos haciendo hasta ahorita. Hemos hecho the simple present negative, ¿ok? El affirmative no lo voy a tomar en cuenta porque eso lo hemos hecho el bimestre pasado. So, affirmative and, negative and interrogative. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho there is and there aren't, ¿ok? Utilizando food, ¿te acuerdas? There is an apple, cuando hiciste su exposición. Ok, ¿qué hemos hecho? Trash vocabulary también, utilizando there is and there aren't. Y acá se repite, ¿por qué? Porque hemos hecho trash vocabulary negative, hemos hecho affirmative, there is y there are, interrogative and negative, ¿te acuerdas? Affirmative, negative and interrogative. Lo hemos hecho en los tres, el there is y el there are. Ok, so repito, food, countable and uncountable nouns, fruits and vegetables, simple present interrogative, simple present negative, there is y there are, trash vocabulary, ¿no? El vocabulario acerca de residuos, basura que hicimos, ¿te acuerdas? Trash vocabulary. Y el there is en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Ok? So, Miss, no tengo la lista. Revisa tus apuntes. Ahí tienes todo. Eso es todo lo que hemos hecho en el segundo bimestre. Best practice, practica, por favor. Si tienes alguna pregunta acerca de estos temas, maybe do the questions. Hazme las preguntas the next class. Haz la pregunta a la próxima clase. Porque te voy a ayudar. Pero el día de la práctica ya no te ayudo. Ya no hay forma. Miss, que no sé esto en el momento. No, I'm sorry. Ok, so please. You have any questions about this, about the vocabulary, about the grammar? Ask me, pregúntame the next class. Okay? So, bien chicos, any questions hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Solo te brindo, te vuelvo a repetir, no estoy dejando tarea, pero tú tienes que ser consciente y ordenado, obviamente tener una conducta de estudio para que puedas practicar estos temas que ya hemos hecho. Okay? Porque viene una práctica que te la voy a tomar escrita the next Monday. Y ya después les voy a hablar acerca del diálogo que les voy a mandar a hacer de forma oral, que lo van a hacer en clase. ¿Ok? Miss, la práctica es para el miércoles, ¿no? No, es for the next Monday. Siguiente lunes. Ya, el miércoles vamos a seguir practicando the simple present interrogative. Para eso tienen que tener sus 5 oraciones, ¿ok? Vamos a seguir practicando. Y van a utilizar sus oraciones que les he mandado a hacer en hojas de color. ¿Ok? Ok, José David, ya eso ya depende de ti. Si las imprimes, ¿ok? Como lo tengas en tu cuaderno, en casa, eso ya depende de ti, José David. Yo lo quiero aquí, your mind. Ok, any question marks? ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, ya for to go. Yes? Ok, remember your questions in English in paper colors. Acuérdate, la próxima semana ya, el miércoles ya no hay excusa. Yes, Yamila, de eso voy a hablar el día miércoles, porque todavía tenemos tiempo. Don't worry, ¿ok? Don't worry. Ahora percátate de ir practicando los temas, ¿ok? Ok, chicos, any question more? No more? Ok, everybody open your microphones. Everybody open to say bye-bye. Ok, bye-bye. Take care. See you Wednesday. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye.